Les voy a presentar la herramienta, o bueno, más bien la plataforma y sus principales herramientas. Vamos a hacer un ejercicio y posteriormente vamos a pasar a la sección de preguntas para que ustedes entonces nos hagan saber, pues no sé si tienen alguna duda, si algo quedó por ahí un poco, pues no muy claro, ¿no? Entonces, lo primero es platicarles un poco de lo que es la plataforma. Bueno, ¿por qué le llamo plataforma? Tiene ciertas herramientas principales que son las que nos permiten generar todo este análisis. En especial, pues es una herramienta muy visual, es muy fácil porque, bueno, es dirigida a usuarios de negocio, no exactamente a un técnico. Digo, obviamente, un técnico pues puede a lo mejor interactuar de manera más fácil. Sin embargo, un usuario de negocio bien podría tomar Tableau y aprenderlo. Es muy amigable con el usuario, como les comento, y aparte es una herramienta Big Data. No se van a sentir limitados porque digan, chin, ya tengo 1 millón de registros y mi herramienta ya no lo lee, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es utilizar esta herramienta, ¿no? Ahora, lo que permite es generar muchos reportes en tiempos realmente récord y es muy interactiva la situación. No es como que tú pongas un PDF o algo parecido, siempre vas a poder interactuar con los gráficos para que te filtren uno con otro y bueno, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Ok, bueno, ahora platicarles cómo funciona la plataforma, cómo interactúan estas herramientas. Voy a presentarles estas tres y digo principales porque tiene otras, pero bueno. En esta parte color azul, en donde no, lo que estoy presentando es Tableau Prep. Tableau Prep lo que hace es, nos ayuda a la preparación, a la integración, homologación de datos. ¿Para qué? Pues para que los tengamos listos y poderlos explotar. Tableau Prep se puede conectar a muchas fuentes de datos. Si son on-premise, si es que viven en la nube, incluso pues archivos locales, ¿no? Que hay muchas empresas que todavía los tenemos ahí en algún lugar, los Exceles, ¿no? Los CSV, etcétera. Entonces, los procesa, los deja de una estructura adecuada para que puedan ser explotados y puede crear ese análisis que les ayuda a los usuarios, pues, a tomar decisiones de manera más fácil. Todo esto se puede compartir en lo que nosotros llamamos Tableau Online o Tableau Server. Y bueno, aquí lo vamos a tener en un ambiente que esté gobernado, o sea, que no digan chin y mis datos los va a ver cualquiera. No, no, no. Es un ambiente muy gobernado donde nosotros podemos asignar permisos y permitirle a aquellos que consumen esta información, pues que solamente vean aquello que pues les corresponde, ¿no? Si son un gerente regional, que solo vea su región, por ejemplo, ¿no? Y si es un director de tal parte, bueno, solamente le vamos a dejar para esa categoría de producto, etcétera, ¿no? Entonces, así lo vamos a ir organizando. Ahora, esto es a grandes rasgos. Esto es una manera de compartir. Aquí hay maneras de automatizar que nuestros usuarios consuman esta información bajo ciertas tareas. Y lo digo en un proceso automatizado porque una vez que lo hagamos y lo programemos todo, entonces lo van a hacer, o sea, automáticamente le llega el correo al usuario y dice, ah, ya aquí veo mis métricas, esto va bien, esto no, etcétera. Entonces van a poder tomar decisiones en vivo, ¿no? Entonces mientras se esté generando aquí la información. Ahora, Tableau Prep también puede escribir, o sea, ya puede ser como un ETL, ¿no? No, no para todo, apenas están generando más salidas a otro tipo de gestores de bases de datos. Pero bueno, ha crecido, ¿no? Entonces nosotros nos podemos conectar aquí si queremos un procesamiento, pero también Tableau se puede conectar en vivo a muchas fuentes de datos, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a presentar esta demostración? Lo voy a hacer contando una historia de datos. Esta historia de datos es donde yo me voy a poner en el papel de un analista, de una sede principal, de una cadena de tiendas tipo Office Depot, ¿no? Entonces vamos a ver ese tipo de artículos en nuestra base de datos. ¿Y cuál es el objetivo? Pues me han solicitado que yo pueda presentar un análisis de las ventas y las ganancias de todas las regiones en donde nosotros tenemos presencia. Ahora, ¿qué es lo que ellos me han dado? Ah, pues los recursos que yo tengo son aquellos archivos que me han enviado a nivel de región, o bueno, más bien cada región me ha mandado su información. Y por ahí la parte del sur dijo, ay, no, yo te voy a dar un archivo por año. Entonces los tengo así todos desagregados y necesito hacer una revisión previa para poder integrarlos, ¿no? Generar una base grandotota y entonces explotarla dentro de Tableau Desktop.
Y es aquí donde vamos a empezar a interactuar con las herramientas. Bueno, inicialmente les presento esto, es Tableau Prep. Esta es la herramienta donde por medio de flujos visuales vamos a poder generar esa integración y limpieza de datos. Lo que tengo en esta parte es muy importante, este panel de descubrir, porque aquí tengo 87 videos de capacitación que son gratuitos para quien quiera aprenderlo de cero. Todo, hay mucho material en la red que ya hablaremos al final. Y todo esto es gratuito. Tenemos blogs, puedes unirte a la comunidad porque entonces ellos te dan los tips así pequeñitos, algunos ya de otro nivel, pero uno puede siempre tener recursos si es que quiere aprender esta herramienta y todo es muy libre dentro de la red. Bueno, aquí están algunos flujos recientes, algunos que ya vienen de muestra para explorarlos, pero lo que quiero es conectarme a la fuente de datos. Entonces le voy a dar clic aquí. Tengo varias opciones. Este es el proceso de automatización dentro de Tableau Server. Puedo ocupar archivos locales o conectarme a algún tipo de servidor. En mi caso, pues yo tengo algunos archivos locales. Le voy a dar clic aquí. Y aquí están lo que se me ha enviado. Yo les decía, tengo un archivo por región. La parte sur me dice, yo te los voy a mandar por año. ¿Ok? Voy a tomar uno. Y entonces vemos que automáticamente cambia la pantalla. Y lo que voy a hacer aquí es generar un flujo de limpieza. Tableau lo hace de manera muy visual, para que nosotros podamos ver si estamos generando información de calidad. Aquí primero, pues, es revisar, ¿no? Que tengo cuáles son los campos o las columnas que contienen este CSV. Entonces, yo ya revisé previamente mis datos. Yo ya me di cuenta que lo que puedo hacer es utilizar esta función que lo que hace es apilar todos los archivos que están dentro de un mismo directorio. Voy a activar esta opción de Unión Comodín. Aquí automáticamente me ubica, me dice, mira, aquí están, efectivamente están en este directorio y son estos archivos. Y yo le voy a decir, sí, inteligentemente tú lo sabes, pero yo le voy a decir aplicar. Y ahora lo que está haciendo es apilar cada uno de estos archivos. Lo que busca es que coincidan los nombres de las columnas. Entonces, si no hay ningún error, yo voy a poder pasar al siguiente paso. Y bueno, en este paso de limpieza que le llamamos dentro de Tableau Prep, es como tener un análisis, bueno, no análisis, más bien un panorama de lo que yo tengo dentro de mi base de datos. Estos son como pequeños histogramas para saber entre qué rango tengo cuáles cantidades. Y si yo, por ejemplo, selecciono, a ver, voy a irme un poquito más para acá. Por ejemplo, un estado, si yo lo selecciono, todo se va a resaltar en color azul, lo que le corresponde a este estado, ¿no? Bueno, ya que me hizo justamente la apilación de todo, ¿cómo puedo saberlo? Pues entonces me voy a la parte de la fecha y efectivamente aquí ya tengo los 4 años que necesitaba, ¿no? Porque venían por año, de hecho, ¿no? Entonces ya aquí están completos. Voy a seguir integrando los datos. Aquí ya los tengo. Y voy a seleccionar, aquí tengo la parte central, el este y el oeste. Entonces, todos los voy a pasar para acá. Los voy a arrastrar, que es otra manera, pues, de agregar los datos. Y entonces, bueno, les comento, ya había hecho una revisión previa y ya identifiqué cuáles son los cambios que voy a ir haciendo dependiendo de la región. Entonces, por ejemplo, aquí está leyendo por último la parte del este. Y me dice, mira, tienes estos campos. ¿Qué fue lo que yo observé en esta parte? Bueno, me voy aquí al campo de ventas y si se dan cuenta, aquí tiene el código de divisas. Entonces, las ventas es un campo numérico. Yo necesito sumar, restar, hacer comparativos, porcentajes. Entonces, a mí no me va a servir así. Necesito quitar ese código de divisas. Así es que voy a dar un paso de limpieza. Este lo voy a ocultar, solamente para que me dé más espacio. Y voy a buscar ese campo de ventas. Ya lo tengo ubicado. Entonces, es muy sencillo en Tableau Prep quitar estas letras que nos estorban, solamente diciéndole aquí en limpiar, eliminar letras. Y listo. Ya se quitaron todos los códigos de divisa. Ya nada más le doy un tipo de número que sea coherente, o sea, un decimal, por ejemplo, y ya tengo esta parte. Bueno, entonces voy a pasar a la siguiente, que es la parte central. Le voy a dar clic. De aquí tengo filtrado. Ahí está.
Bueno, ¿qué es lo que pude ver en la parte central? ¿Cómo enviaron estos datos? Miren, para empezar aquí, dijeron que la fecha la iban a enviar en una columna año, en otra mes, en otro día, y dije, bueno, aquí en la parte del descuento. O sea, donde no hubo descuento, en lugar de que le pusieran un cero, pues le ponen el none. Y bueno, también es un campo numérico el que me podría servir. Entonces necesito hacer ese tipo de limpieza para esta parte. Por otro lado, al revisar me di cuenta que no tengo un campo de región, o sea que se identifique que viene de la parte central. Así es que voy a realizar todos esos cambios aquí de manera muy sencilla, creando algo que se llaman campos calculados. Y estos campos calculados, pues realmente son generar más columnas, ¿no? Entonces, primero voy a hacer el campo de región. Y para identificar, bueno, de dónde viene esta data, ¿no? Voy a decir que es la parte central y listo. Entonces a cada fila pues le va a asignar el nombre de central y ya vamos a poder identificar de dónde proviene. Como les comentaba, tenemos aquí un tema con la parte de la fecha, así es que aquí le di clic donde no era, ¿no? Más bien yo tenía que decirle crear campo calculado. Y ahora sí. Es en inglés, así lo voy a dejar. Entonces voy a ocupar, aquí hay muchas funciones que nos van a permitir pues hacer ciertos cambios, ¿no? O crear estructuras. Está toda esta lista de campos y siempre que nosotros elijamos alguno o tecleemos alguno, nos va a dar una descripción y nos va a dar un ejemplo de cómo vamos a utilizarlo. Lo que quiero pues es justamente que me dé un valor de fecha y aparte que no pierda ese tipo de formato. Entonces yo ya tengo un campo de año, de mes y de día. Los voy a poner aquí. Me dice primero es el año, separado por coma el mes. Y por último, me dice es el día, ¿no? Y ya está. Entonces le voy a decir guardar. Y usualmente cuando creamos campos siempre se van generando aquí al inicio y ya tengo lo que necesito. Entonces me van a estar sobrando, ¿no? La parte de los que ya tenía aquí, el año, el mes y el día. Así es que los voy a seleccionar y les voy a decir adiós. Ok, bueno. Por último, en esta parte, ahí les había mostrado en la parte del descuento. Que tenemos este none. Yo quiero que sean numéricos, así es que para cambiar un valor solo necesito darle doble clic, pongo ahí el cero. Entonces, todas las filas que contengan ese none van a ser sustituidas por este cero. Ahora sí, ya tienen la estructura que necesito y voy a poder cambiar el tipo de dato. Así de fácil, ya hice estas regiones, ahora me voy a ir con la última, que es la parte del oeste. Y bueno, aquí cuando me puse a revisar, yo dije, ching, todo esto que dice right, a veces cuando lo sacas de un ETL o así de una base de datos, te saca este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues hay que quitarlo. Lo más seguro es que sean campos que vienen duplicados. Entonces, primero los busco, los pongo aquí en la barra de búsqueda. Ahora sí, ya están todos los que dicen right, y solo desactivo. Y todos ellos me está diciendo que ya no van a aparecer en el siguiente paso. O sea, ya los desactivé. Ya generé esa parte de la limpieza. Voy a dar clic aquí. Y bueno, parte de la exploración que también había hecho. Miren, por ejemplo, aquí, esta parte de aquí se puede cambiar el dato. Esta es la fecha, así es que yo le puedo decir que sea fecha. Y aquí también. Y listo, cambia todos estos datos que. A veces, pues, provienen, ¿no? De algunas, pues, no sé, de alguna fuente de datos. Un CSV, ¿no? Casi siempre trae todo en tipo cadena. Ah, bueno, por último, la parte del estado. En la parte del estado, yo me doy cuenta que hay algunos estados que vienen con abreviatura. Y yo voy a hacer también análisis geográfico. Eso es posible dentro de Tableau Desktop. Así es que necesito los nombres. Yo sé que SEA es California. Y entonces todos los registros los va a sustituir, los que sean CA por California y MT,
los va a sustituir por Montana. Ok. Ahora sí, ya tengo listo todo lo que, o lo que yo requería. Aquí yo voy a apilar o a juntar todo, a hacer una unión de filas. Entonces voy solamente a jalar, aquí me da dos opciones, me dice, ¿quieres que sea por columna o por fila? Yo le voy a decir que sea por fila. No importa el orden en que los ponga, siempre Tableau los va a apilar. Ok, ya solo los añadí y voy a ver los resultados. Ya lo está haciendo. Voy a quitar esto. Y bueno, ¿qué es lo que hace Tableau? Como es una herramienta muy visual, dice, yo le voy a asignar un color a cada una de tus regiones para que identifiques cuáles son los campos o cuáles son las columnas que no puedo apilar porque no entiendo, ¿no? Si en verdad, cuál es cuál, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí dice Product Name, déjenle, doy clic. Y al hacer clic dice, casualmente será este, por eso lo resalta en color amarillo. Entonces, con este signo más yo le digo que sí. Si se dan cuenta, justamente hace falta esta base de datos que es la verde. Entonces, le voy a dar clic para decirle que sí. En el descuento, pues también, ¿no? Aquí lo tenemos en singular, aquí en plural, pero realmente es justa la que hace falta. Entonces, ahí sabemos que es el descuento. En la parte de estado también me está diciendo lo mismo, que sí es este, sí efectivamente. Y bueno, aquí estos son campos que se van generando cuando vamos apilando o cuando hacemos la unión comodín. Podemos dejarlos, los quitamos, como ustedes gusten. Bueno, en mi caso ya está haciendo toda la integración de los datos para tener ahora sí una sola fuente de datos. Ya está lista para que la podamos explotar dentro de Tableau Prep. Ahora sí, les comentaba, bueno, lo vamos a dejar, ¿no? Bueno, lo quitamos, para no llevarnos basura, ¿no? De eso se trata, procesar estos datos. Voy a generar ya mi salida. Aquí tengo diferentes opciones. Déjenme decirle que si ustedes son desarrolladores, les gusta Python, R y todo, aquí es posible, porque Tableau de repente le cuesta un poco los bucles, ¿no? El for y todo eso. Pues tiene muchas condicionales, ¿sí? Y hay otras funciones que lo sustituyen, pero si a ustedes les gusta el código, podemos ocupar los scripts. Y los scripts nos permiten, mediante alguna funcionalidad, el servidor de R, por ejemplo, o un TatPy, que es el servidor de Python, poder utilizar el código. Pero bueno, en este caso, para continuar con la presentación, voy a salir, bueno, voy a generar la salida de los datos y voy a buscar la ubicación. Lo voy a dejar aquí en la carpeta en donde ya estaban y solo le voy a poner la fecha de hoy. Va a ser la salida del 31 del 05. Listo. Aquí hay diferentes formatos que yo puedo, que puedo obtener como salida. Puede ser un Excel, un CSV. Yo lo voy a dejar como Hyper porque como yo lo quiero para Tableau Desktop, a mí me conviene este formato porque es más ágil y es justo con el que se acopla Tableau. Así que le voy a dar Ejecutar. Y está procesando todos los datos en cada uno de los pasos del flujo para generar un archivo de salida. Listo, ya lo hizo. Vale, ahora sí. Aquí ya terminé con la parte de prep y ahora voy a la parte del análisis. Esto es Tableau Desktop, también se los presento. Aquí tenemos igual todos nuestros recursos para poder capacitarnos, conocer más, etcétera. Aquí está el área, pues, donde están mis tableros que he estado trabajando, algunos de muestra. Y, bueno, aquí tengo muchas más opciones para poderme conectar a los datos. Aquí pueden ver, son más de 70, ¿no?, conectores que tenemos. Y también hay algunos ODBC ahí o JDBC, si es que no encontramos aquí la fuente de datos a la que nos necesitamos conectar. Yo, pues, en este caso lo voy a hacer desde un archivo local, este que hemos generado, que se llama salida 31, ¿no? Voy a tomarlo. Y bueno, van a ver que la parte más tardada fue justo la preparación de los datos. Ahora que pasemos a la parte de la explotación, esto va a ser más sencillo. Bueno, esto es, cambiamos, efectivamente yo estaba aquí en la fuente de datos, puedo trabajar en tiempo real, esto a las empresas les gusta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos consumen o ven la información en tiempo real, así como vaya cayendo el dato dentro de la base de datos, en tiempo real ellos van a poder ver su dashboard o su tablero
con toda la información y los indicadores que les hacen sentido y tomar decisiones oportunas. Podemos generar extractos, bueno, esto se sugiere cuando utilizamos archivos locales, como es el caso de nosotros, ¿no? Ahorita lo voy a dejar así, no es muy grande mi archivo. Me voy a ir a la hoja 1, así como muchos conocemos el Excel, aquí también así se maneja. Entonces, en mi hoja 1 es muy sencillo poder generar un gráfico. Por ejemplo, aquí tengo las ventas. Le voy a dar doble clic e inteligentemente Tableau me dijo, ah, un gráfico de barras. Y ahí tienes tus ventas para estos últimos 4 años, donde tú tienes toda la data. Bueno, lo más interesante sería verlo en el tiempo. Entonces, voy a buscar mi campo de fecha, le doy doble clic y entonces me dice, ah, pues mira, aquí están tus ventas en el tiempo. Aquí en Tableau hay algo que le llamamos jerarquías y siempre que existe una jerarquía aquí hay un signo más en la cápsula, ¿no? Entonces le voy a dar clic y me da el siguiente nivel. Esto lo hace de manera automática Tableau. Yo no tengo aquí ningún campo de trimestre. Lo hace cuando identifica que contiene fechas. Le doy el siguiente nivel y me dice mes. Pero bueno, aquí ya se ve muy amontonado. Vamos a hacerle un poco más entendible. Voy a pasar año a color. Y entonces lo que me permite es ver cómo han sido mis ventas en el tiempo. Y bueno, yo diría, chin, o sea, pareciera que estamos aumentando, ¿no? O sea, el último año ya se ven mejores ventas que en años pasados. Al menos para este periodo, el último cuatrimestre posiblemente. Bueno, eso será cierto. Ah, bueno, hay que ver cómo ha sido la variación año tras año. Dentro de Tableau hay cálculos, esto le llamamos cálculos de tabla rápido, es decir, no tienes que hacer ningún cálculo, solamente tienes que darle un clic y, por ejemplo, a mí ese es el que me sirve, quiero ver la variación respecto del mismo mes, pero año anterior. Le doy clic, ven que la gráfica cambió, aquí está la descripción emergente y me dice, ah, bueno, pues para agosto tú creciste 133% respecto al agosto, pero de tu año anterior, es decir, del 2017. Entonces, esta información es valiosa. Sin embargo, la mejor manera de presentarla sería pues, que tuviéramos las ventas. No la voy a perder, no voy a perder esta información, ese campo. Si se dan cuenta, le hizo aquí como un triangulito, ¿no? De que trae ahí un cálculo. Entonces, lo voy a pasar a algo que se llama descripción emergente, que está en esta parte, para que cuando el usuario ponga el cursor, entonces ubique qué es lo que está pasando en ese punto de las ventas, ¿no? En esa fecha, en ese periodo. Aquí le voy a poner un título, ventas, bueno, le voy a poner evolutivo ventas, ¿no? Y bueno, una vez que ya generé la parte, ya puedo ver a grandes rasgos cómo voy creciendo, etcétera, pero me gustaría empezar a identificar más en dónde, ¿no? ¿Qué está bien, qué está mal, etcétera? Entonces, yo me iría al siguiente nivel, ¿no? Que es la parte geográfica. Dentro de Tableau se puede hacer muy fácil la parte, el análisis geográfico. Miren, si se dan cuenta, aquí traen estos iconitos colores azul. Estos son los iconos del tipo de datos. Se lo podemos cambiar si queremos. Para mí me hace mucho sentido que a país ya le haya puesto un tipo de dato geográfico. Le voy a dar doble clic. Y después de que le doy doble clic, me genera automáticamente latitud, longitud. ¿Por qué? Porque Tableau tiene una base de datos ahí adentro, así enorme, que lo que hace es, si tú le das un estado, un país, entonces te dice, ah, yo tengo una coordenada para él, ¿no? Y por eso es que nos pinta dentro de un mapa. Yo quiero verlo a nivel estado, así es que voy a ocupar mi estado, le voy a dar doble clic y aquí ya veo, pues aquí es donde yo tengo presencia, ¿no? Y cómo serán las ventas. Vale. Me voy a mi campo otra vez de venta y lo voy a poner en tamaño. Lo voy a hacer un poquito más grandecito. Ahí está. Ahora sí puedo ver de manera visual en dónde tengo mayor presencia o mejores ventas, ¿no? Por ejemplo, aquí en California me va muy bien, en Washington, etcétera, ¿no? En Nueva York, pero pues también Texas, ¿no? O sea, aquí yo lo vería en comparación a otros puntos y digo, Texas está muy bien. Así es que no pierdan de vista Texas, porque ahora lo que necesitamos es ver cómo están las ganancias. Voy a pasar la ganancia a la parte de color. Y en color, ahora sí, ya puedo ver el análisis de, efectivamente, aquí estoy teniendo pérdidas. Entonces, le voy a poner ventas por estado. Ahora,
En la siguiente hoja lo voy a hacer a otro nivel que es mi jerarquía de producto. Igual, doble clic en las ventas y ubico en donde está mi categoría de producto. Así es que voy a pasar la categoría. Luego viene mi subcategoría de producto. Y puedo dejarla así o transponer los ejes, ¿no? Y verla de esta manera. Entonces, estoy analizando también las ganancias. Y bueno, a pesar de que yo digo, ah, si tú ves ventas en tamaño, está súper bien. Pero algo está pasando, no solamente con esta categoría, sino con esta subcategoría. Y la pregunta siguiente sería, ¿pasa en todas las regiones? Y entonces aquí me contesto, ¿no? Pasa el campo de región, efectivamente está pasando para todas. Pero aquí hay un fenómeno extraño en la parte de las máquinas o los equipos. Me doy cuenta que está pasando en todas, excepto en el este. Aquí puedo copiar estrategias de mercado que tengan ellos, ¿no? Porque justamente ellos sí tienen ganancias mientras los demás tienen pérdidas. Y bueno, así poderme ir contestando, voy a dejar esta parte como ventas por región. Y ya por último, voy a hacer este otro gráfico, los gráficos donde puedes comparar, ¿no? Métricas. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo un gráfico de ventas contra ganancias, las voy a poner. Voy a transponer los ejes porque mi variable independiente justamente son las ventas. ¿A qué nivel lo quiero ver? Pues a nivel de producto. Así es que lo paso aquí. Y aquí veo todos los productos que me están generando pérdidas, ¿no? Que aquí justamente puedo ver cuáles son aquellos donde no estoy teniendo ganancia y también puedo ver qué tal me va con las ventas, ¿no? En ellos. Aquí la voy a dejar así. Y bueno, que aunque sí se vende, pues no tengo ganancias. O sea, no puedo dejar de venderlo, pero sí saber cómo mejoro la parte de mis beneficios. Aquí le voy a poner, bueno, sí, ventas versus la ganancia. Y ya por último, para presentar esta información, pues voy a hacer rápido un dashboard. El dashboard lo voy a dejar en un intervalo, perdona, que sea automático, que siempre se ajuste a la pantalla que ellos quieran ver. Y voy a contar mi historia de lo general a lo particular. Que lo hagan por estado, que vean el evolutivo de las ventas, cómo se ha comportado, las ventas por región y por último al nivel más granular, que es a nivel producto. Aquí pues ya tengo mis cuatro vistas, puedo activar un título que yo puedo poner, puedo acomodar todo esto, vamos, ¿no? Esto es un poquito de tiempo, no mucho, pero no lo tenemos para la presentación, así es que aquí ya tengo uno que le dije, bueno, te voy a dar un formato un poco más decente para que lo podamos presentar a nuestros usuarios. Ahora, ya que lo tengo, que ya le di los colores y se dan cuenta, son las mismas vistas, yo puedo interactuar, yo les decía, no vamos a hacer algún tipo de cosas fijas, ¿no? Entonces le doy clic aquí a este estado y me filtra todo lo que es para Nueva York o qué tal para California. Bueno, o qué tal lo queremos ver a nivel de mes, ¿no? Sería importante. Le activo este embudo y entonces ya lo veo para el mes de febrero, me filtra todo lo que es para mes de febrero. O también lo puedo ver por región. Activo el embudo y le digo, solamente quiero ver la parte central, ¿no? Y entonces solo veo la parte central. Y así, o sea, lo puedo ver a nivel de producto, también activarlo, pero en este caso lo voy a dejar así y lo voy a publicar para que ya ustedes conozcan ahora Tableau Online. Yo ya estoy logueada, es decir, ya puse mis credenciales porque a las personas nuevas pues se las va a pedir. Lo voy a dejar ahí y le voy a decir, puse análisis de ventas y beneficios y publicar. Y bueno, va a preparar todas las vistas para tenerlas en un ambiente en donde podamos compartirla. ¿Dónde van a poder consumirlas nuestros usuarios? Bueno, pues lo pueden hacer en su PC, lo pueden hacer dentro de su celular, existe una aplicación móvil y ellos pueden ir monitoreando qué es lo que pasa con el negocio. Entonces, aquí ya tengo el evolutivo, ventas por región. Aquí está mi dashboard. En la parte de la configuración,
Ahí está, ¿no? En la parte de la configuración puedo decirle que solamente me muestre los dashboards. Aquí puedo editar, si veo que algo está más pequeñito que otro, puedo hacer esos cambios. Y bueno, aquí está muy, muy padre porque yo puedo descargar este archivo, lo puedo compartir, puedo comentarlo como si fuera un WhatsApp, ¿no? Le pongo aquí el arroba y entonces digo, ah, para fulanito de tal, ¿podrías verificar qué pasa en la región sur? Etcétera, ¿no? Lo que yo vaya analizando, entonces voy a poder irlo compartiendo con mi equipo. ¿Cómo va a llegar? Pues bueno, va a llegar por medio de un correo electrónico. También lo podemos hacer desde este botón en donde di clic y copiar el enlace. También estos dashboards se pueden insertar dentro de páginas web. Ahí ya lo cerré, pero aquí viene el código. Es un código en Java. Entonces, ustedes pueden utilizarlo y crear, pues, vistas que se puedan ver mucho mejor dentro de una página web. Y, bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si exista por ahí alguna duda, una pregunta. Por aquí traigo otros dashboards que fueron hechos con más tiempo, ¿no? ¿No? Con un poquito, o sea, con poquito tiempo, digo, en este tiempo hicimos un dashboard, pero bueno, aquí tengo algunos que se han hecho, se pueden ir jugando. Aquí no hay ningún diseñador, todo esto lo bajamos de internet o los creamos dentro de PowerPoint, etcétera. Entonces, no hay nada de diseño, todo es la herramienta de Tableau. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.